Hola tortuguita, ¿qué hacen? Chicos, estamos acá en un gran video. Y vamos a la tortuguita, vamos a la tortugones, tortuguitas, tortugones. Acá en este gran video, va a ser muy cortito este video porque vamos a enseñar de cómo pelear, cómo se convea con un ninja, cómo hacer combos con un ninja, Así que vamos al grano. Tenemos acá a nuestro gran colega y suscriptor de Wonderwall. Perfecto, saludito para él. Gracias por participar en este video y por ayudarnos. Bueno, el ninja tiene lo que viene a hacer. Perdón, estaba tomando un licuado y. Daga rodante. Está lindo, está lindo el día acá en Argentina. Daga rodante tiene ataque rápido, tiene emboscada y nube tóxica. Yo los puse así. Acá abajo, ¿estamos? Bueno, lo que tenemos que hacer es poner acá en auto, atacar automáticamente o le dan así, más que nada, le dan así con mantiene apretado el espacio, mantiene apretado el espacio y vamos a hacer lo que viene a hacer el primer combo. Bueno, tortuguitas, tortugones, vamos a empezar a hacer los combos. Lo que viene a hacer, vamos a ir al grano. Sinceramente, como dije, acá tenemos a un compañero, un colega Nong, bueno, un ninja, un gran ninja. Así que vamos a ver por el combo número uno, que sería este video es cómo pelear, cómo usar al ninja, más que nada. Tenemos daga rodante, tenemos ataque rápido, tenemos emboscada y tenemos nube tóxica, ¿no? Perfecto. Vamos con el primer combo, que sería sería pegar ahí, tac y tac, ahí, perfecto. Sería esos dos ataques, sería un saludito más grande para Noxixid 1, perfecto, gran ninja. Y sería lo que van a hacer esos dos ataques, ese combo 1. Ahora el combo 2, vamos aumentarle un ataque más. El combo 1 le eran 2, ahora el combo 2 van a ser 3 ataques. Lo que vamos a hacer es pegarle, vamos a hacer la misma, vamos a darle así, así y así. Pero me había equivocado anteriormente. ¿Por qué? Porque la daga rodante tiene que al oponente echarlo para atrás. Así que vamos a darle de vuelta al combo número 2. Al combo 2, el combo 1 nos salió a la primera. Lo que vamos a hacer, vamos a esperar, ¿no? Estamos acá en entrenamiento. Vamos al combo 1, vamos. Ahí, tac, tac y tac. Ese sería el combo 2, con tres ataques, más que nada. El combo número 3, vamos a aumentarle otro ataque más. Si te salió esa, genio total, genio mi compañero, el ninja. Que después nos vamos a tomar una cervecita, papá. Y después, ahora lo que hay que hacer, ahora, 1, 2, 3, 4. Ahora sería, vamos de vuelta, nos tiene que salir a la primera, 4 ataques. Que este viene a ser casi el último, ¿no? Vamos a hacer así, tac, 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 tac. Vamos, tac. Le seguimos pegando, tac, y le pegamos ahí. Perfecto, muy bien. ¿Por qué mi ninja saca poco? Porque tengo lo que era hacer, me puse una Dirk hoja negra más 9, sería desde el nivel 30 nada más que nada. Por el simple hecho que si me pongo esta, no lo mato rápido, no puedo mostrar los combos, gente. Y saca mucho, si yo estaría pegándole, no sacaría nada, pero de eso lo saca por los combos. Ahora, el último combo, gente, tortuguitas, tortugones, para despedirlos en este gran video, hacemos así, más que nada, le tiramos la nube, vamos, le pegamos, ta, 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 y le pegamos, y tac. Ese sería el último combo, tortuguitas, tortugones, practican, más que nada. Lo practican, sinceramente, al combo.
Y nada, muchísimas gracias al participante, perdón, así que ahí lo tienen, ahí lo crean como amigo, un genio, mira la camisita y el pantaloncito, está en la playa, tenemos que ir a la playa, estamos en febrero, sí, tortuguita tortugones del 2023, así que ya saben cómo pelear y cómo usar a sus ninjas, ustedes son las tortuguitas, los tortugones, yo soy el tortugo y nos vemos para el próximo video de guabinados, chao.